Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Diosito, cuida a mi papá, a mi hermanito y a mí. Bien, amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas. Estamos listos para nuestro programa a ocho columnas de hoy. Estaremos conversando y analizando algunos acontecimientos noticiosos, políticos, económicos, en fin. Bienvenidos a su programa a ocho columnas. Director, estamos listos para nuestra primera sección del programa. Oído al tambor. Oído al tambor. Bueno, les cuento que el pasado fin de semana, la vicepresidenta de MóvilNet, de nombre Rita Peña Pérez, vicepresidenta de atención al cliente de esta empresa del Estado, convocó a los medios de comunicación para anunciar la reapertura de su sede en Maracaibo y otros puntos del Estado Zulia. La empresa planifica un relanzamiento de todos sus productos y estuvimos compartiendo con la gente de MóvilNet. Así que vamos a compartir con ustedes las declaraciones de la vicepresidenta de Atención al Cliente. Adelante, director. Celebrando y agradecemos el acompañamiento que nos están dando en este día. Estamos muy contentos por anunciar la reapertura de nuestra oficina de servicio de atención al cliente ubicada acá en Bellavista, en la ciudad de Maracaibo, atendiendo pues a la solicitud de nuestros clientes, quienes deseaban que hiciéramos esta reapertura. Bueno, como ya saben, durante la pandemia tuvimos que cerrar y luego estuvimos trabajando y ofreciendo para ustedes diferentes canales de atención, los canales virtuales y también el canal telefónico. Sin embargo, bueno, pues aquí estamos nosotros dando respuesta a las solicitudes que recibimos y por eso esta reapertura. Y tenemos 22 oficinas a nivel nacional, tenemos también en el Estado Zulia la oficina de Cabimas, que está a su disposición para que vengan a hacer la solicitud de todos sus requerimientos. Uno muy especial al que le invitamos a hacer es la actualización tecnológica, para que puedan disfrutar de nuestro servicio 4G Max, que está muy bueno en el Estado Zulia, a propósito de un proyecto de gran envergadura que hemos venido desarrollando a nivel nacional. Es el proyecto de optimización de nuestra red, en el cual hemos no solamente mejorado todo lo que es nuestra plataforma tecnológica, la infraestructura, sino además hemos instalado esta tecnología, se encuentra a nivel nacional en el Estado Zulia, en 10 de los municipios, y bueno, pues nada, tienen que venir para conocer la experiencia. Para todos nuestros clientes actuales que aún no lo disfrutan, los invitamos para que vengan a hacer el cambio del SIM card y puedan obtener el SIM card triple corte, que es el que les va a permitir disfrutar la experiencia. Y para nuestros clientes potenciales, vengan, confíen en nosotros, crean, porque aquí estamos construyendo país, tecnología, desarrollo, hasta el futuro. Y bueno, tienen que probar para que se enamoren de este servicio. De la vicepresidenta de atención al cliente de MóvilNet. Pero bueno, entremos rápidamente en el tema político. La cosa política está candente. Y ojo, que vienen muchísimas acciones, preparativos para la realización de las primarias, en fin. La semana pasada, concretamente el pasado jueves, el partido Zulia Humana, partido liderizado por el exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas Morales, convocó una conferencia de prensa. El dirigente político, experimentado, líder político,
hizo una amplia declaración sobre lo que considera su organización política debe ocurrir en los próximos días. Para Rodrigo Cabeza, las primarias no van a ser suspendidas, todo lo contrario, hay un trabajo permanente y constante. Vamos a escuchar las declaraciones de Rodrigo Cabeza Morales, ex ministro de Finanzas y dirigente político de esta organización, que viene dando su respaldo a la precandidatura de Enrique Capriles Radonsky. Escuchemos. Las primarias no las vamos a suspender. Es decir, qué estúpidos que fuéramos, se va a hacer las primarias porque está en juego Venezuela. Pero al terminar y postular un candidato, proclamar un candidato la noche del 22 o en el amanecer del 23, porque se va, como se va a contar manualmente, de pronto hay que esperar a Delta Macuro, no va a estar automatizado. Va a ser fácil porque es un tarjetón con los candidatos. Terminado ese proceso, obviamente, la Comisión Nacional de Primaria, su último acto será proclamar al candidato. En el estatuto dice también que podrá escuchar reclamos. Podrá escuchar reclamos, porque alguien dice, no, mira, me quitaron un voto, no sé, cosa esa que vamos a tratar todos de que jamás ocurra en una disputa democrática. Ahí escuchaban ustedes las declaraciones del exministro de Finanzas, Rodrigo Cabeza Morales. Pero otro actor político muy importante del país, Henry Ramos Alud, fue entrevistado por el Canal 4 Venevisión. Y en esa entrevista, por cierto, que este cristiano poco aparece, digamos, a nivel de medios de comunicación, y ha ratificado una declaración que yo se la he escuchado a otros líderes políticos. La oposición política no dejará sin opciones la elección presidencial del 2024. Oído al tambor con esto, es importante que ustedes sepan interpretar adecuadamente esta declaración. La oposición va a tener su candidato o candidata a la presidencia del 2024. Vamos a escuchar a Henry. Bueno, el nunca siempre bien ponderado Henry Ramos Alud ofreciendo estas declaraciones. Cierro este primer segmento del programa comentando para ustedes la rueda de prensa que semanalmente ofrece, hoy lo hizo el alcalde de la ciudad de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina. Entre otros temas, el alcalde informó que unos 20 conductores fueron retenidos por manejar en estado de ebriedad. Le pregunté, ¿Poli Maracaibo está usando alcoholímetro? Sí, Poli Maracaibo está usando alcoholímetro. Y están siendo retenidos los conductores que de manera irresponsable se echan los palos y agarran un volante con serias amenazas para destruir. Pero eso lo hacen aquí, porque en Miami no lo hacen, ni fuera del país lo hacen, porque las leyes allá son duras, durísimas con este tema. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del alcalde. En operación con el tema de la ingesta de bebidas alcohólicas de los locales nocturnos y su vigilancia. Entonces tuvimos, el resultado fue, retuvimos 21 carros, 2 motos, todos estaban citados para ayer. Fueron detenidos por la ingesta de bebidas alcohólicas. 23 retenciones este fin de semana por el tema de las bebidas alcohólicas en los espacios donde la gente sale después de cierta hora manejando, consumiendo bebidas alcohólicas para disminuir los accidentes de tránsito. De todos los carros que se revisaron, logramos detener 23 que se encontraban en condiciones no aptas para manejar. Además de eso, eso nos permite también tener control de lo que pasa con los sitios nocturnos y sus cierres, porque tiene una hora para efectos de que cierren esos espacios. Hoy a las 2 hay una reunión para continuar con esas actividades. Esa reunión es en la SODI con la intención de que se sigan evaluando todas las medidas que se toman en materia de espacios públicos en horario nocturno. Esa reunión es de revisión, pero en el caso nuestro, nuestros operativos que salen todas las noches,
todas las noches de jueves a sábado. Vamos haciendo los procesos de retención de unidades móviles que puedan estar bajo la presunción de ingesta de bebidas alcohólicas. Y ese operativo también implica vigilar todo lo que tiene que ser por el consumo de incluso lo que son bebidas no alcohólicas. Donde normalmente están las discotecas, donde normalmente están los espacios que tengan que ver con un sitio de recreación nocturna. Bueno, ahí escuchaban y veían al alcalde de la ciudad de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina. ¿Serán retenidos, detenidos los conductores que sean sorprendidos manejando en estado de ebriedad? Son muy importantes. Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Ya está con nosotros nuestra invitada, la doctora Diana Romero Laroche, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, presidenta de la Comisión Regional de Primaria. Y ella nos dirá si es o no es candidata a ser rectora de la Universidad del Zulia. Al retorno, quédese con nosotros, ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos A Ocho Columnas. Con nosotros la decana Diana Romero Laroche, bueno, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Y hoy, precisamente, la universidad está de cumpleaños de su instalación. Cuéntenos, decana. Bueno, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Encantada de estar nuevamente contigo. Este es un programa que todo el mundo ve, gracias a Dios y a tu calidad. Y bueno, sí, hoy está cumpliendo la Universidad del Zulia 132 años de su fundación. Y estamos muy contentos, muy orgullosos de haber mantenido la universidad abierta, no obstante la pandemia, los apagones, el asfixia presupuestario. Allí estamos, y además con la buena noticia de que hemos incrementado la matrícula exponencialmente. La universidad está abierta. La universidad incluso en tiempos de pandemia logró estar abierta. Sí, nunca ha sido cerrada. ¿Qué pasó? Con la migración del sector estudiantil, que tuvimos una baja muy sensible de la matrícula estudiantil, la tuvimos que hacer vía virtual, porque por la pandemia no había transporte, no había facilidades ni garantías para que los muchachos asistieran a la presencialidad. Pero ya hoy algunas facultades ya están al 100% en presencialidad y otras estamos en un 50-70%. A nivel presupuestario, ¿cuál es la situación de la Universidad del Zulia, profesor? Terrible. Tenemos una asfixia presupuestaria muy terrible, nos han venido asfixiando en forma progresiva desde el año 2020 con un presupuesto sencillamente inimaginable, inadmisible, y no solamente eso, sino que de esa pobre cantidad que se nos aprueba, tampoco nos han venido, también nos han venido quedando una deuda del 2022, del 2021, del 2022, y vamos por lo mismo, estamos ya en el último trimestre del año, si se quiere, y no hemos recibido ninguna de las cantidades de dinero que tenemos asignados por presupuesto. Lamentablemente, esa es nuestra situación. Gracias al empeño de nuestra rectora, la doctora Judith Hablar de Durán, y de todos los decanos que con el posgrado hemos podido mantener la universidad de puertas abiertas, y estamos resteados con eso. Esa universidad jamás volverá a ser cerrada. Bueno, amén. Ángeles y arcángeles griten amén. Amén. ¿Verdad? Ahora, entiendo que algunos de los programas del gobierno nacional están haciendo reparaciones dentro de nuestra alma mater. Medicina, entiendo que arquitectura y no sé qué otras facultades. No, sí. ¿En nuestra facultad? Sí, el programa Venezuela Bella, sí. Bueno, es que nosotros podemos mantener la universidad de puertas abiertas, pero no podemos hacer las reparaciones y la infraestructura necesaria para mantener nuestra gente dentro de las aulas y dentro de las
oficinas de la universidad. Sí, el programa Venezuela Bella, que también la podemos conocer como Universidad Bella, sí ha venido ayudando. No es que repara completamente lo que haya que reparar, pero sí las partes más críticas. Ya concluyeron con la Facultad de Arquitectura, les arreglaron un bloque completo. También concluyeron en Ingeniería, que estaba deplorablemente destruida la facultad. También han hecho un buen trabajo. Entiendo, en este momento están desmalezando todo lo que es el área del núcleo humanístico y espero en Dios que el lunes próximo ya estén dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Ah, también se me olvidaba que también fue asistida la Facultad de Humanidades y Educación. Han ido progresivamente, terminan una facultad y comienzan con la siguiente. También arreglaron, eso sí es digno de un reconocimiento importante, la Facultad Experimental de Ciencias, que estaba totalmente destruida, hoy es otra cosa. ¿Cómo se está logrando entonces cuidar lo que se ha reparado, cuidar esas instalaciones? ¿La universidad está en condiciones de hacer esa tarea? Bueno, sí, nosotros desde hace más de un año, de dos años, por una gestión de la ciudadana rectora, tenemos un, vamos a decir, un convenio de asistencia con la Fuerza Pública del Estado. Léase la Policía Regional, la Policía Municipal, la Bolivariana, que nos ayudan a la gente de seguridad de la universidad al cuido, básicamente. Y el mantenimiento sí lo hacemos nosotros. Digamos que es un mantenimiento menor. Sí. ¿Qué facultad tendría en este momento el requerimiento de una intervención por parte de este programa del Gobierno Nacional Venezuela Bella? Yo considero que la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que está necesitada, muy necesitada. Bueno, imagínese, me da usted pista para invitar a ese decano, mi distinguido amigo, el profesor Iván Cañizales. Sí, señor. Qué raro que no se le ha metido mano a esta importante facultad. Bueno, es que van una, la concluyen y van a la siguiente. Ahorita están en el núcleo humanístico iniciando la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Posiblemente la próxima sea la de nuestro amigo Iván. Ahora, ¿significa que de alguna manera el gobierno nacional le está devolviendo el presupuesto a la Universidad del Zulia, ya no de manera efectiva, pero a través de estas obras? No, y te voy a responder enfáticamente que no, porque ellos hacen reparaciones puntuales. Por ejemplo, a mí se me preguntó cuál es el área más crítica de su facultad. Mi facultad tiene 20.000 metros cuadrados de construcción. Entonces, lo más crítico es el aula más grande, el bloque de aulas que se conoce como el bloque B, y el salón de conferencias Hugo Montenegro. Lo demás, y los baños, lo demás no se va a reparar, lo demás queda como está. Entonces no es que están de alguna manera devolviendo lo que debería enviarse, no. Están haciendo un maquillaje, no, tampoco. Están arreglando las partes que están mayormente deterioradas de cada facultad. O sea, que quedaría pendiente. Mire, profe, el tema del transporte universitario. Yo pude hacer dos carreras en la Universidad del Zulia, la licenciatura en Comunicación Social y Abogacía en la Escuela de Derecho. Y esos autobuses, ya en la segunda carrera ya no existían, pero el parque de autobuses de la universidad... Eso no existe ya, ¿verdad? Hace mucho tiempo, como tampoco existe el comedor universitario que servía a 5.000 estudiantes al día. Muchachos que pueden pasar perfectamente 24 horas sin comer, tenían su comida balanceada. Lamentablemente, eso se acabó. Queda para la historia. Logré almorzar con el doctor Gastón Parra Luzardo en el comedor central de Luz. Pero, bueno, eso se va a morir. ¿Cómo rescatar el parque automotor? ¿Cómo rescatar el tema de los comedores? Mira, eso tiene que ser que el gobierno nacional reconozca la necesidad de respetar el presupuesto universitario y la autonomía de la institución. En este momento la universidad tendrá quizás dos buses, y los dos buses en muy mal estado. Y como te digo, el comedor universitario central, el grande,
y los pequeños están cerrados. Bueno, unos autobuses de la década de los 70, Jesucristo. Una pausa y ya regresamos con Diana Romero La Roche, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos A Ocho Columnas con la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, la doctora Diana Romero La Roche. Dice que todavía está fallo. Una cosa es que Venezuela Bella haya reparado algunas áreas y otra es que la universidad funcione con el presupuesto adecuado. ¿Cuánto necesita su facultad para un adecuado funcionamiento, por ejemplo? Bueno, para contestarte con cifras exactas no podría, pero calcula que tendríamos que hacer una refacción de más de 12 baños completa, ¿verdad? Tendríamos que instalar unidades de aire acondicionado en 6 aulas del bloque P, que corresponde prácticamente a la Escuela de Ciencia Política, nuestra escuela más nueva, y poner al día la tecnología. Estamos quedando atrás porque no tenemos cómo adquirir tecnología de punta. Mire, y esos estacionamientos muy malos. Por ejemplo, derecho comparte con economía, un posgrado de economía, un gran estacionamiento. Todo eso está deteriorado, está alumbrado, está oscuro. ¿Cómo está eso? Bueno, en parte está alumbrada y en parte está oscura. La facultad está oscura adentro, en las instalaciones de adentro. Y algunas facultades tienen mayor iluminación que otras. Por ejemplo, la Facultad de Humanidades y Educación está bien iluminada. Tuvieron más suerte que nosotros. Y así vamos. O sea, es una suerte de... Y nos ayudamos unos con otros, pero allí estamos de puertas abiertas, dando nuestras clases, formando nuestra gente. Bueno, ¿y los posgrados? En el caso, por ejemplo, de ciencia. Bueno, jurídica. Gracias a Dios que con los posgrados pudimos hacer la total refacción de la coordinación de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y ahorita tenemos 4 proyectos en ejecución, que se reinician el 18. Bueno, decana, una larga carrera universitaria que parece usted pudiera, digamos, cerrar con una aspiración al rectorado de la Universidad del Zulia. Ya hay ambiente electoral en luz, creo que hay fecha para las elecciones rectorales. Cuénteme, ¿oficialmente Diana Romero es candidata a rectora de Luz? Sí, claro que soy. Con todas las ganas del mundo de seguir pues los trazos de mi gente. Recuerda que Humberto J. La Roche, mi tío, fue secretario y después rector de la universidad. Y soy una persona amante de la universidad. Tengo muchos años en la universidad. Lo conocí, creo que fue secretario de la universidad. Fue secretario y luego fue rector. Y luego fue rector. Y desde el año 1970, que fue el rector, no hemos tenido un miembro de la facultad como rector. Así que la próxima tendrá que ser de allá. Bueno, vamos a ir a un proceso universitario. Y digo vamos porque entiendo que van a participar en el proceso la comunidad universitaria completa, incluyendo obreros y empleados. Obreros, empleados, todos los egresados de la Universidad del Zulia, estudiantes y profesores activos, contratados y jubilados. Bueno, todo el mundo, una alcaldía. Bueno, sí, como una alcaldía. Y una alcaldía estatal, no municipal. Ah, bueno, porque la universidad tiene núcleo en Punto Fijo. ¿Y qué pasó con el núcleo del sur del lago o de la...? Bueno, eso no era un núcleo, ese era un aula que está, allí está. Ya salió, de eso te puede hablar con propiedad el amigo Iván, porque de allí salió ya la primera promoción de ellos. Y tenemos también el núcleo Punto Fijo y el núcleo de la costa oriental del lago. Bueno, ¿cuáles son tus propuestas como candidata a rectora? Bueno, mira, mis propuestas, en primer lugar, yo no voy a mentir, haciendo propuestas irrealizables, propuestas de grandes ilusiones que todo académico tiene. Yo quiero hacer unas propuestas que yo pueda cumplir con cada una de ellas. La primera es la recuperación de los valores y la ética.
que está un poco deteriorado en nuestra sociedad actual. Ese es lo primero. Sin valores, sin ética, nada puede ser ni refundido ni reconstruido. Esa es una. También creo que nosotros tenemos que ir hacia la internalización de la Universidad del Zulia, como fue en otros tiempos, ¿verdad? Y que por razones mismas presupuestarias nos ha costado muchísimo. Ese es otro de mis programas que tengo en este momento como un norte que tiene que ser. La actualización de toda la parte tecnológica para ponernos de acuerdo y conforme al avance de la educación multimodal. ¿Por qué te hablo de esto? Bueno, porque ya la educación de aula no es que haya quedado atrás, pero ha ido evolucionando y podemos tener diferentes modalidades de educación que nos permita ir a más partes del mundo. También es muy importante recuperar el orden institucional. Tú sabes que con la pandemia, esa crisis universitaria que hemos tenido por falta de alimentación, por falta de esa crisis compleja que hemos tenido en la sociedad, eso ha ido en deterioro de la institución. También la merma de nuestros profesores con la migración ha sido sensible. ¿Cuántos profesores de luz migraron, decana? Nosotros calculamos que ha migrado como un 40%, y sobre todo, y lo lamentable es que son casi todos, no todos, pero casi todos son profesores que eran el relevo, que los habíamos formado. Wow. Entonces, ahí estamos ahorita en esa nueva formación, pero tenemos nuevos profesores y profesoras que están dando la talla en este momento. Bastante, pase a la sala de redacción, un 40% de profesores. Más o menos. Más o menos. Más o menos. En este momento, ¿cuál es la matrícula de la Universidad del Zulia? ¿Cuántos estudiantes esta universidad llegó? Yo llegué a conocer 50.000 estudiantes. 76.000. Bueno, imagínese. Sí, bueno. Llegamos a tener 76.000 alumnos. Sí. Wow. Sí. La universidad que... ¿Hoy cuántos tenemos? Bueno, mira, aproximadamente podemos estar entre 13 y 16 mil. ¡Wow! ¡Dios mío! Bueno, con decirte que en la facultad, en la sola escuela de Derecho, nosotros teníamos entre diurno y nocturno 13 mil estudiantes. Bueno, imagínate. Hoy tenemos 3 mil. 3 mil. Y quedamos con 600. Hemos ido recuperando y hoy tenemos 3 mil. Profesora, si era un estrés ir al cafetín de la facultad, sí, de Derecho, porque por el gentío que había ahí. Sí. Y había que pedir un café. Y luego retirarlo en el próximo recreo, de sí, la próxima materia. Sí. Imagínese cómo está. Ahora, el nudo gordiano de la Universidad del Zulia está solo en su presupuesto, porque ¿cómo se va a reinyectar los profesores que se necesitan? ¿Cómo se va a hacer para atender en línea la educación universitaria, que es el mundo de hoy? Bueno, ¿qué es lo que se nos está permitiendo hacer? Todos aquellos profesores que han ido renunciando, con esa disponibilidad que dejan a su renuncia, nos autorizan el ingreso del nuevo personal. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Profesor que renuncia, profesor que nosotros inmediatamente abrimos el concurso para que entre uno nuevo. Y así nos hemos ido emparejando, como decimos aquí, para que todo el plan docente de las facultades esté de conformidad con el número de alumnos. Eso significa que... ¿Se van a revisar los reglamentos de ingreso, los concursos de oposición? ¿Cómo se va a trabajar esto? No, sigue la autonomía universitaria en función a su reglamentación. Lo que pasa es que al no tener la disponibilidad presupuestaria no puedes abrir un concurso. Pero eso no quiere decir que vamos a cambiar las modalidades. Una vez que tengamos la disponibilidad, se abre el concurso de conformidad con la reglamentación, bien sea de credenciales, bien sea de oposición o bien sea de docentes en formación, que son las tres cualidades que tenemos. Las tres modalidades. Bueno, me parece muy bien. Ahora, para aspirar al rectorado necesitas un respaldo político importante. ¿Mantienes conversaciones? ¿Has recibido ya apoyo? ¿Tienes pensado ya tu equipo? Bueno, sí, ya venimos en conversaciones. Ahorita somos, el equipo son cuatro, dos vicerrectores, la secretaria y el rectorado. Ya estoy yo con la profesora Doris Salas de Molina, que va a ser la próxima secretaria de la Universidad del Zulia, si Dios quiere. Y estamos en búsqueda de los dos vicerrectores, el académico y el administrativo. Queremos personas de entusiasmo,
personas, profesores jóvenes, probos, que tengan las ganas de trabajar que tenemos nosotras dos. Estamos en esa búsqueda y sí, hemos hecho muchas reuniones. Ahorita vengo de una gran reunión y hemos tenido mucho apoyo. Eso no quiere decir que el adversario también los tenga, porque somos profesores de la misma universidad. Pero yo estoy muy optimista y tengo mucha fe en Dios y tengo mucha fe en el trabajo que por 54 años ininterrumpido he cumplido en la universidad. ¿Y la universidad para este siglo XXI, para nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos? Ahora, el tema del transporte va a ser necesario recuperar. Incluso la Universidad de Zulia tiene una estación de servicio. Tenía, o sí. Para el suministro de combustible de su flota de autobús. ¿Cierto? Eso es correcto. Eso hay que recuperarlo, profesora. Bueno, yo te voy a decir, ¿no? Una vez que yo sea rectora, no descansaré hasta que no podamos recuperar las necesidades propias de la universidad. Porque aquí tiene que cambiar la vida social de nosotros. Tiene que cambiar. Y una vez que eso suceda y que haya la conciencia plena de la necesidad de la educación para formar una sociedad cognitiva de talla, pues nosotros tendremos muy posiblemente el acompañamiento del gobierno nacional. Porque recuerda, y esto es muy importante que se tenga en cuenta, es una universidad gratuita, donde el pregrado no puede ser cobrado por nadie, porque eso está en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Podemos cobrar el posgrado, pero no el pregrado. Y entonces, con una educación gratuita que nosotros estamos dando en base a la Constitución, en el ejercicio de nuestra autonomía, es por lo cual y con lo que nosotros podemos construir realmente una sociedad avanzada y de igualdad para todos. Cuesta arriba ser un posgrado, uno se gradúa en el pregrado y aunque quisiera ser ya un posgrado, eso cuesta bastante. Si lo pones bastante. ¿Cómo lograr flexibilizar eso, decana? Bueno, ¿cómo lo hemos flexibilizado? En primer término te voy a decir que Venezuela es donde los posgrados son más o menos costosos. Yo diría que caros, porque no son nada caros, pero sí menos costosos. Tan es así que hemos tenido estudiantes de posgrado de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, porque a ellos les aprovecha el cambio, ¿ok? Y eso nos ha permitido a nosotros un impulso para poder ayudar a la universidad. Okay. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra Universidad del Zulia. Ya dijo que sí, que es candidata a rectora. Bueno, la presentaremos como tal. Ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Bueno, cerramos nuestro programa Ocho Columnas de hoy, pero no la puedo dejar ir. Además, nuestra invitada de hoy es nada menos y nada más que la presidenta de la Comisión Regional de Primaria. Correcto. ¿Cómo marchan los preparativos para las primarias del 22 de octubre, decana? ¿Cómo se ultiman todos esos detalles? Cuénteme todo lo que se pueda contar. Bueno, lo que te puedo contar es que vamos viento en popa. El fin de semana tuvimos el entrenamiento de los formadores de trabajadores para la primaria, o sea, de todos los que van a trabajar, los que están van a estar en las mesas, el monitor, el supervisor. Ya tenemos todo arreglado, los sitios, las mesas, las direcciones. Estamos trabajando día a día. Ahora vamos a empezar a formar, porque es un requisito indispensable según la reglamentación de la primaria, que hay que formar a los que van a estar en las mesas y a los testigos de cada uno de los candidatos, así como a dos personajes que es un monitor y un supervisor de cada sitio. El trabajo va
suave, fuerte, pero la comisión es una comisión que estamos trabajando como un solo cuerpo, todos unidos, y creo que va a ser un éxito. Eso es, cada día vemos cómo hay más emoción y toman más importancia, hay más preguntas, la gente quiere saber exactamente la dirección de dónde tiene que votar, ya todos los centros están nucleados, gracias a Dios, y lo que nos falta es ya menos de 2 meses, pues estamos... ¿Cómo se informa la gente el sitio donde va a votar? Hay un link que tiene la Comisión Nacional de Primaria, que está en internet. En ese link tú ingresas, pones tu fecha de nacimiento y tu número de cédula, y allí sale el sitio donde tienes que ir a votar. Normalmente los sitios en donde vamos a votar están cerca del sitio en el cual nosotros siempre hemos votado con el CNE. Sí, y yo siempre he dicho lo siguiente, el venezolano es muy inteligente. Aquí habían procesos altamente complicados, por ejemplo, hacer un cuadro de caballos. En la primera válida, este es el caballo, y se leían las estadísticas del animal. Y después de un arduo estudio, la gente preparaba su cuadro de caballo ganador. Así que averiguar dónde está el punto de votación no será muy difícil el 22 de octubre, porque estará cerca del centro de votación. Me perdonan que haga la comparación, porque eso aquello me parecía a mí complicadísimo. Pero no, ahora para el 22 cualquiera puede saber dónde será el centro de votación. Totalmente. ¿El proceso tendrá un horario? ¿Cuál será la hora? Cuénteme. El proceso debe estar iniciándose a las 8 y 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, siempre que no exista cola en cualquiera de los centros donde esté en curso el proceso. Una vez que ya no haya cola, si es después de las 4, se cierra el centro. Y allí también se va a realizar el escrutinio, por lo que es muy importante decirle a todos los ciudadanos que debemos ese día dedicárselo a la primaria, estar a nuestro lado, estar en sus centros de votación, porque allí se va a ir voto a voto, papelito por papelito. O sea, allí es, además de ser un proceso autogestionado, solamente la sociedad civil, también es manual. Al 100%. Termina el acto, bueno, se cierra, se levanta un acta, se abre la caja, se cuentan los votos, cada candidato con sus testigos, se levanta un acta, ¿y a dónde va esa acta? Esa acta debe ser entregada a la Comisión Regional. A la Comisión Regional. Sí. Es decir, que lo que ocurra en el Zulia lo conoceremos esa misma noche, ese mismo día. Sí, quizás tarde. ¿Por qué? Quizás tarde, porque es manual, entonces es voto a voto, después levantar el acta, ¿verdad? Y después entonces hacer la debida distribución, pero yo pienso que sí, que posiblemente sea un poco tarde, pero sí, y siempre tú sabes. ¿Y ese día, dónde sesionará la Comisión de Primaria? No sé. ¿No lo han definido todavía? No. Ok. Finalmente la seguridad, en segundo, profesora, se han destinado planes de seguridad. Dios y la Virgen y la sociedad civil del Estado. Ah, bueno, Dios y la Virgen, eso es un gran... Y mis ángeles benditos. Y un gran mecanismo de seguridad. Bueno, gracias por su visita al programa. Y gracias a ti por invitarme. Muchos éxitos. A ustedes mil gracias por la sintonía. Sigan con nuestra excelente programación. Será de noticia. Y donde está la noticia, más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano.